Haciendo el juego de la Torre de Babel. Mijaili, uno, dos, tres. Son 14, 15, 16 segundos. 17. 23. No me digas. No quiero ir. Mucha pizza. 17. 30. Cuarenta y siete, 50, 53. Estamos haciendo la competencia de Torre de Babel y yo hice 54, así que le toca a ella. 3, 2, 1, ya. ¿Quién ganó? ¿Qué voy a ganar? 12, 13. No, no es justo. No es justo. No, eso no. No se vale. Te voy a ganar. No se vale. ¿Qué llevas? No. No. Pero no, ni siquiera llegas allá. ¿Cómo que no? Estoy llegando. No. Te voy a ganar. No es justo. Yeah. Es 44. El pan de banana ya está listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amiari Prado y yo soy de la iglesia Sion. Yo soy del Club Orión y hoy les voy a presentar mi carne. Para entrar puse unas mariposas y unos ganchitos de arroz. Y adentro tengo unas almohadas, mi cobija y mi bib. Aquí voy a dormir cada noche. Y también quiero compartirles un versículo que se encuentra en Salmo 91:1 y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es todo lo que yo pude hacer, así que gracias. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó a otro y le dijo, de la misma manera, y respondió: Iré y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondió el primero. Entonces Jesús le dijo: Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. That is beautiful, Mia. Let's see. Ian, do you want to share what are you working on? Just show us. Yeah.
To the next section. Tell the church I'll do it.